Satélite. Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, martes. Increíble la cantidad de información que tenemos el segundo día de la semana. Qué cosa tan increíble. Recordarles, como siempre, que estamos transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010 AM, a través del TDT de Sistema Cardenal y a través de nuestro canal de YouTube, Programa Satélite. ¿Por dónde más, Mateo Gueidos, desde Phoenix, Arizona? Adelante. Saludos, Karina, aquí de Chase Field, desde Chase Field, como ya mencionaste, Phoenix, Arizona. Le recuerdo a los oyentes allá en Barranquilla, los que nos escuchan por todas partes, también nuestros oyentes internacionales que nos pueden escuchar a través de la aplicación de Radio Digital TuneIn, donde estamos como Radio Caribe Sano. Y también les recuerdo que el programa se sube todas las tardes en Spotify como podcast, allí estamos como Programa Satélite. Así es. Vamos a saludar a toda la gente de producción, Benji Bula, Tox Camargo, Alan Lara, Sara Gueidos, desde la ciudad de Phoenix, Mateo Gueidos, en Barranquilla, Benjamín Gutiérrez, Juan Carlos Rocha, y desde la ciudad de Miami, quien les habla, Karina González. Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar nuestro programa, como siempre, con la frase acostumbrada, y esta dice así. Los mayores aciertos de tu vida llegan tras los mayores errores de tu vida. Y definitivamente cuando uno vive situaciones difíciles, ya sea en la vida personal, en el trabajo, en sus relaciones con sus colegas, en fin, cualquier tipo de situación, no podemos olvidar lo que aprendimos, ¿no? Si de alguna manera nos afectó. Yo quiero darle pase a Mateo Gueidos. Hay mucho de qué hablar con la salida de Arturo Reyes, una salida muy esperada, para muchos supremamente deseada. Pero digo, ojalá que la experiencia que Arturo Reyes tuvo en el Junior de Barranquilla la tome, la asimile y le permita tener más aciertos en su carrera, porque de verdad esa última foto que yo vi de Arturo Reyes, compañeros, saliendo del estadio, protegido por los policías que le estaban tirando cualquier cantidad de cosas, pues es un poquito doloroso. Entonces, ojalá, deseándole la mejor de la suerte, no hay nada aquí personal, definitivamente, pero no era el liderazgo que se necesitaba para el equipo Junior bajo las circunstancias en que se encuentra. Entonces, hay nombres, Rocha está, no sé si ya Rocha alcanzó a llegar, sé que él está con mucha información, estuvo pendiente de los últimos acontecimientos, pero le voy a dar pase, compañeros, rápidamente a Mateo Gueidos desde la ciudad de Phoenix. Creo que Mateo está acompañado de un grupo de fanáticos de la Selección Colombia que hoy juega contra Canadá. Como lo dijo Nabil Crismat, no podemos menospreciar, ¿verdad?, cualquier equipo porque no tenga, digamos, la historia de béisbol que tiene Estados Unidos o que lo tiene Colombia o Cuba o cualquier otro país. Fíjense lo que pasó el día de ayer contra Inglaterra. Así que, Mateo, adelante. ¿Cómo te encuentras? Cuéntanos, ¿con quién estás allí? Bueno, Karina, aquí estoy con unos fanáticos de Colombia que están aquí en Phoenix. ¿De dónde son? ¿Cartagena? Barranquilla. ¿Barranquilla? ¿Cartagena? Barranquilla. ¿Barranquilla? Ok. Yo soy cartagenero, pero vivo en Bogotá.
cartagenero, pero vives en la nevera. Así es. Ok, yo te bendiga. Barranquillero, pero vivo en Cartagena. Barranquillero, pero se cambió a Cartagena. Ok, ok. También vive allá en Cartagena. Bueno, ¿cómo sienten este partido? ¿Cómo se sienten? ¿Están nerviosos? ¿Cuál es el sentir? ¿Cuál es el sentir tuyo? Bueno, mucha esperanza tenemos para que, y con la fe en Dios, que Colombia va a ganar hoy. Y vamos a clasificar para llegar a Miami. Yo les quiero motivar aquí. Yo vi los fanáticos ingleses ayer. Había muy pocos, pero hicieron mucha bulla. Yo quiero motivar aquí a este grupo y a todos los fanáticos colombianos que estén aquí en el estadio. Vamos a ver cuántos llegan. Hacer mucha bulla, güey. Aunque sean 100, hay que hacerlo sentir como si fuera 2.000, 3.000, 5.000. Porque hay que apoyar. Bueno, ok, gracias por ese compromiso. Bueno, ¿cuál es el jugador favorito de cada uno? ¿Cuál es el jugador favorito tuyo? Vimos por nuestro gran amigo Nabil Grimán, que fue el que lanzó claro. El partido inicial contra México. Sí, orgullo barranquillero. Urshela. Estamos esperando por ya Nabil Pichó, pero Urshela ojalá saque la casta hoy. Sí, está frío Urshela. ¿Qué le pasa a Urshela? Está súper frío. Hay que ver algo mejor de él. Yo soy Yankee, así que yo Urshela. Y ahora Los Ángeles. Yo soy de Boston. Yo cuando Urshela se fue de los Yankees, yo lo celebré como si fuera. ¿Cuáles son los jugadores favoritos de ustedes? Aro Ramírez. ¿Y el tuyo? ¿Quién es uno? Your favorite player. Aaron Judge. Ya veo que estoy aquí con puro Yankee. Bueno, estás en tierra Yankee, Mateo. Estoy en tierra de Yankee. ¿Qué le ha parecido a ustedes la ciudad de Phoenix? Porque nadie aquí vive en Phoenix, ¿no? ¿Cómo le ha parecido aquí el desierto, me? Algo diferente a las demás ciudades que uno conoce o ha conocido de Estados Unidos. Me ha parecido una ciudad muy tranquila, sí. Bastante despejada, nada de tráfico, nada de lo que uno encuentra en Los Ángeles, Florida, en Nueva York, el escándalo, no, una ciudad chévere, tranquila, donde tú te puedes movilizar. Ajá. Sin ninguna clase de problema, puedes darte el lujo como en Barranquilla, estoy en 15 minutos. Y estamos aquí 15 minutos más o menos. Bueno, lo único escandaloso de Phoenix es que aquí la marihuana es legal, entonces uno siente ese olor así. Que le pero algo también que me ha parecido muy bueno es una ciudad limpia. Muy limpia. Nosotros estamos acostumbrados, sobre todo en Cartagena, que hay sucio por todos lados, más en Moderío hay motos que está uno desesperado con tanta moto que hay en la ciudad. Y aquí hay una calma total y poquitas motos, y las motos que están son motos grandotas, de esa de la Harley. No, sí, tú claro. Sabes que en el desierto se ve mucha locura, y yo veo gente en esa moto de Harley sin casco. No es necesario ponerse casco. O sea, bueno, una última pregunta aquí para este grupo, para aprovecharlo. ¿Cuál es el marcador de hoy? ¿Cómo lo sienten? 5-3 vamos a ganar. 5-3. El que sea, si sea 1-0 hay que ganar. No tenemos mañana. Okay. Que gane Colombia. Sí. Oye, es. What's the score? Sí. What's the score? 8-2. Ok, 8-2. Que sea que ganemos, así sea por una carrera. Ok, aunque sea por un error. Como sea, caballito. aunque sea base por bolsa. Ajá. Pero muchas gracias a todos. Mateo, saludes a todos allá. Sí. Si quieren mandar un saludo, los de Barranquilla, si quieren mandar un saludo a alguien allá en Barranquilla. Bueno, saludo a mi mamá, que es de Barranquilla, pero está en Bogotá. Ok. ¿Sabes qué? Una pregunta más. Oye, ¿cómo podemos nosotros convencerle a los cachacos que el béisbol es importante? Ustedes han hablado, ustedes que viven en Bogotá, han hablado con la gente allá, ¿cómo le podemos vender la idea de los cachacos que el béisbol es? Aparte falta de los dirigentes deportivos. Hay que llegar a los demás ciudades. Mira que tenemos San Andrés no hay nada. En Medellín no hay nada. Entonces yo creo que es que hay que, los dirigentes deportivos, sobre todo el béisbol, tienen que irse más allá. Bueno, un mensaje para los dirigentes deportivos en Barranquilla, en la costa de béisbol. Hay que hacer un trabajo serio para seguir creciendo este deporte en todo el país. Muchas gracias. Gusto conocerlo. Muy chévere. Mucho gusto. Qué chévere ver gente allí, Mateo,
apoyando, ¿no? Porque, oye, cuéntanos un poco de la selección de Canadá. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál dirías tú que es el fuerte de ellos? El fuerte de ellos, Karina, definitivamente es el bate. Tienes a un jugador como Freddie Freeman, actualmente primera base de los Dodgers de Los Ángeles, 6 veces All-Star, ha sido MVP, campeón del mundo con los Bravos de Atlanta. Estamos hablando de un jugador de muy, muy alta calidad que le puede hacer daño a cualquier equipo en el mundo, en el mundo. Entonces hay que tener un plan para contenerlo. Pero sabes, también hay jugadores jóvenes como este jugador Edward Julien, que es el segunda base. Él es prospecto en el sistema de los mellizos en Minnesota. También ha tenido un bate muy caliente en este torneo. Entonces, ojo con él. Él va a jugar triple A este año, pero yo viéndolo jugar lo veo como un jugador de Liga Mayor. Oye, Mateo, ¿qué tan costoso es comprar una boleta para el estadio de allá en Phoenix? ¿Es muy costoso la boleta? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, no te puedo decir cuáles son los precios del partido de hoy. Sí les puedo decir que más o menos cuánto costó una boleta Colombia-México, donde los precios obviamente estaban mucho más altos por el horario, por ser fin de semana, por ser contra México. Como le he explicado, Arizona prácticamente es para México jugar en casa. Sí, en claro. Casa, por la comunidad claro. Tan grande de mexicanos que hay aquí. Entonces sí. Yo me imagino que el día de hoy puede costar una boleta, una buena silla, yo me imagino que unos $50 por ahí. Oye, pero wow. Eso. Pensé que iba a decir 200, 300. No se llega a ese nivel todavía. Compañeros, ¿cómo están? Ya veo que Juan Carlos Rocha está allí. Me imagino, Juan Carlos, con mucha información, ¿no? Sí, pero no sueltas a Rocha primero, porque me tengo que ir, Karina. Sí. No. Rocha está ahora mismo súper recargado. Está con mucho humo en la cabeza, Rocha. Oye, y tenemos una entrevista con Nabil Crismat que la vamos a poner después de la media hora, por supuesto, después de toda la información que Rocha nos dé. Yo sé que mucha gente está pendiente de esta información. Pero bueno, otra... Guti, no sé si quieras preguntarle algo a Mateo. Bueno, yo la única pregunta es, ¿qué le faltó ayer a Colombia para mantener el score y poder superar a Gran Bretaña? Guti, la repito. ¿Qué le faltó a Colombia? Para mí, lo que le faltó fue disciplina. Y no estoy hablando de disciplina en cuanto a comportamiento, en cuanto a entrenar. O sea, fuera del partido, no en esa parte. Estoy hablando de disciplina en el turno de batear. Vi a especialmente en las primeras 5 o 6 entradas, vi a Colombia perseguir lanzamientos que no debieron perseguir con el bate, intentar pegar todos los lanzamientos, que aunque sean lanzamientos con efecto. Y lo que pasa es que uno puede presumir que lo que te funcionó contra un equipo te va a funcionar contra otro. Los lanzadores de México lanzan con mucho más velocidad, entonces tenía más sentido ser agresivo, y como hay mucha información sobre los lanzadores de México, particularmente el abridor Urías, uno puede adivinar más o menos dónde va a estar el lanzamiento del lanzador. ¿Okay? Entonces tiene sentido ser más agresivo y siempre intentar buscar contacto, pero en el caso de Gran Bretaña, y lo van a escuchar ahora en la entrevista con Nabil Crismat en la segunda media hora, el Crismat resalta que no había mucha información sobre Gran Bretaña. Gran Bretaña no tiene ningún jugador de ligas mayores ahora mismo. Muchos son peloteros amateur. Los mejores jugadores de ese equipo son prospectos de ligas menores, pero aunque estén en las ligas menores, eso no significa que la información disponible para hacer un reporte sobre ellos es amplia. Entonces, uno tiene que ser mucho más paciente, mucho más estratégico, y siento que los bates de Colombia estaban persiguiendo los lanzamientos como si fuera un derby de home run. Yo creo que subestimaron
los lanzadores de Gran Bretaña. Oye, interesante porque Nabil Crismat, parte de la entrevista, él precisamente habló del cuidado que había que tener con la selección de Gran Bretaña. Mateo, ¿qué pasa si hoy gana Colombia? ¿Cómo queda ese grupo? Bueno, Karina, si Colombia gana hoy, creo que obviamente sigue estando en una buena posición para clasificar, pero lastimosamente sigue siendo necesario ganarle o intentar ganarle a Estados Unidos el día de mañana, que sabemos que no es fácil, especialmente que Estados Unidos despertó después de esa derrota contra México y ayer le dio una paliza a Canadá. Entonces, lastimosamente Colombia le va a tocar enfrentarse a Estados Unidos ahora en su mejor momento, comparado con el equipo estadounidense que vimos en los primeros dos partidos. Entonces, si pierden hoy, ya Colombia no está eliminado, pero le va a costar mucho trabajo clasificar. Y es muy probable, vamos a ver cómo va el otro partido, Gran Bretaña-México, pero es probable que este grupo quede empatado, que los cinco equipos queden con el mismo récord. Sí. Y ahí el desempate es carrera por out. Entonces, okay. Cuando hay un empate de cinco equipos de esta forma, ya pasó en un grupo, el grupo de Italia y Cuba. Entonces, podría pasar en este grupo, por ejemplo, si Colombia gana hoy contra Canadá y pierde mañana contra Estados Unidos. Así es, hay que recordarle a los oyentes que hoy juega Nicaragua, Venezuela, Canadá, Colombia, sí. Israel, República Dominicana, Gran Bretaña, México. El clásico bueno, pasado. Mateo, muchas gracias por ese reporte y por favor, pues síguenos llenando con esa información tan increíble. Yo sé que estás cargado de anécdotas. Yo quiero preguntarle a Mateo, sí. ¿Qué se come allá? Dale. ¿Qué se vende? ¿Qué se come allá durante el partido de béisbol? Porque aquí es el perro caliente, aquí es putifarra, pero allá... Bueno, perrito también. Tienen los clásicos, tienen perro caliente, tienen hamburguesa, pero también tienen unas alitas espectaculares que probé el primer día. ¿Qué más? Hay un bar de espresso, de café, también muy interesante. Comida, creo que mexicana también. Algo de comida mexicana. Es bastante variado. La manzana caramelizada, que son muy comunes aquí. Dios. Pero antes de irme, Karina, solo les quiero dejar con dos anécdotas muy interesantes, porque mencionaste eso de las anécdotas. Quería hablarles de Duque Hebert, lanzador de Nicaragua, quien tuvo un rendimiento muy interesante contra República Dominicana, aunque República Dominicana haya ganado contra Nicaragua 6-1, este lanzador fue destacado por ponchar a Juan Soto en tres lanzamientos, ponchar Julio Rodríguez, que es uno de las tres emergentes de la Liga Mayores, y después también ponchando a Rafael Devers de mis Medias Rojas de Boston. Una hora después del partido fue contratado por un equipo de Ligas Mayores con un contrato de Liga Menor. Entonces, una hora, él estaba jugando en la Liga de Nicaragua y por una entrada, por unos 15, 16 lanzamientos, su vida cambió por siempre. Una historia muy, muy bella. Y es la magia que hay aquí en este Clásico Mundial de Béisbol, es que el talento que quizás no ha tenido la oportunidad de destacarse, tiene la oportunidad en este torneo de llegar a otro nivel. Mateo, y lo dijiste ayer, es por la mecánica del juego, es un poco diferente, entonces da la oportunidad definitivamente de que los managers de los equipos puedan usar todo su talento y ser más estratégicos. Así es, y a Holbert Cabrera le toca mostrar como manager hoy algo distinto, porque para mí el equipo se descontroló contra Gran Bretaña y no se sintió el manejo de Holbert Cabrera en ese partido, y yo sentí que los jugadores estaban haciendo lo que les daba la gana. Esa es la opinión mía. Entonces vamos a ver si él puede mostrar algo diferente, porque lo vi nervioso en la rueda de prensa y él sabe que si no muestra algo,
distinto hoy, va a recibir muchas críticas. Así es. Bueno, Mateo, muchas gracias. Y bueno, como sabrás, Arturo Reyes ya no es el técnico del Junior de Barranquilla y Rocha nos tiene toda la información al respecto. Voy a extender un poco. Chao, chao. Se fue el hombre. Se va. Juan Carlos Rocha, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo fue todo este proceso. Como decía al principio, uno no se alegra porque una persona de todos modos perdió su trabajo y de la manera como se presentaron los hechos, digamos los últimos días, no fue nada agradable. Y ojalá que Arturo Reyes acierte un poco más en sus próximos proyectos. Cuéntanos un poco, Rocha, qué está pasando en el mundo junior. Hola, muy buenas tardes, Karina, para ti y para toda la gente que nos ve y nos escucha a través de las diferentes plataformas. Sí, Arturo Reyes llegó a su final ayer en la tarde-noche que le fue notificado que no iba a continuar en el equipo. Inclusive, hoy bien temprano me manifestaron que... Porque yo pregunté, ¿por qué se demoraron tanto en dar la noticia? ¿Por qué dieron tanta voltereta? Como dice mi mamá, oye, dan más volteretas esos pelados. ¿Por qué dieron tanta vuelta para anunciar lo que todo el mundo sabía o lo que todo el mundo esperaba? La salida de Arturo Reyes. Lo que pasa es que no se había llegado a la negociación con Arturo para llegar a un acuerdo con la manera de pagarle el tema de la indemnización, que por eso no habían sacado el comunicado. Pero hoy en la tarde va a asumir como técnico encargado Lucho Grau, al lado de César Gaitán, que es el preparador físico, y José María Paso, que es el preparador de arquero. Ellos son los que se van a encargar preparando el partido frente a Independiente Santa Fe el próximo sábado aquí en Barranquilla. ¿Qué ha pasado con el tema del nuevo técnico? Vamos a ver y a escuchar, por cierto, por la gente que nos ve y nos escucha, al máximo dirigente, que hoy estuvo presente nuevamente en una asamblea del grupo empresarial, pero como uno está detrás de la noticia, el hombre se sorprendió, porque ¿cómo es que estaba la prensa tan enterada de los nombres que hay en carpeta? Y esto fue lo que nos respondió. Gracias a ti, Juan Carlos Rocha. Un momentico, yo le traigo con calma. Buenas tardes, saludamos al senador Fachar Abdala para que nos cuente qué se ha avanzado, senador. Bueno, se fue Arturo. Sí, señor. Y ahora estamos buscando técnico. Sí, el más opcionado, por lo que nos hemos enterado de buena fuente, y lo felicito, Reinaldo Rueda. Tenemos una baraja ahí de varias posibilidades. En esto entra en juego la trayectoria, su conocimiento, y una parte fundamental es el costo, ¿no? ¿Y qué tanto está cerca de usted, Reinaldo? No, estamos analizando, tenemos que definir eso en la próxima hora o dos horas. Sí, el peor momento es el tiempo ahora para ustedes. Sí, es que hemos estado toda la mañana en una asamblea de Supertiendas Olímpicas. Nos acabamos de desocupar de la asamblea hace 30 minutos. Hablamos con uno, hablamos con el otro y bueno, esperando. ¿Cuál es su preferencia para el técnico de Junior? ¿Quiere un nacional? ¿Quiere un extranjero? ¿Cuál es su preferencia? No, a nosotros nos gustaría un nacional, de verdad. ¿Pero ve viable que pueda haber un nuevo técnico para el partido con Santa Fe? Es decir, puede... Sí, esperamos que sí. Esperamos que sí. Por Diego Gómez está en la carpeta. Ustedes saben más que yo. Pero como van las cosas, el más indicado por su sonrisa es ese gran técnico de Selección Colombia, Reinaldo Rueda. Nos gustaría lo de... Sí. Pero tiene unas cifras bastante gordas, ¿no? Pero las están analizando. ¿De qué depende, don Juan? ¿Cuál es la demora en ese sentido? Sabemos que son negociaciones, pero ¿qué es lo que tiene aguantado el tema para traer un nuevo tema? Yo no quiero decir, darle respuestas que me puedan comprometer, ¿no? Yo quiero manejar esta reunión con mucha discreción para que esto no trascienda y no pueda afectar cualquiera de las posibilidades. Ustedes han sido muy prudentes en ese caso para no entrar a equivocarse. ¿El distanciamiento ahora también es económico con algún extranjero? No tenemos extranjeros en la baraja. Pablo, respeto.
Se sonríe un fuerte. Claro, María. ¿Pero quién les da información? ¿Ustedes tienen alguien acá en Corfabio? Tenemos fuentes desde el sur. No. Oiga, por la sonrisa suya, ese es el nombre que también gusta. Sí, me gusta. Muy bien, le gusta. Correcto, gracias, don Fuad. Ahí oye, estaba. Mencionó a Héctor Fabio. Sí, lo tiró al aire. ¿Quién es el que está soplando? ¿Quién es el que tira los datos? Héctor, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Uy, Roche, ¿cómo se está filtrando la información? ¿Quién preguntó el gran técnico de la Selección Colombia? ¿Quién es ese periodista? Ese es Giovanni Cárdenas, del Bar Caracol. Okay. Lo que pasa es que contado, el gran técnico de la Selección Colombia. Contado me han, a mí no me crean, yo solamente informo, que aquí en Barranquilla ayer estuvo presente en las oficinas de... ahí donde estábamos nosotros, ¿el búnker? En el búnker. Romy Abas. ¿Quiénes son Romy Abas? ¿Quién es Romy Abas, Gutipiedre? ¿Empresario? Es el representante de Reinaldo Rueda. Estuvieron ayer presente, pero... ¿Y a dónde lo llevaron? ¿Allá al malecón? No, a él lo fueron a recoger al aeropuerto y todo. A Romy Abas. A Romy Abas, estaba aquí en Barranquilla. Estuvo... Oye, Rocha, te hago una pregunta. ¿Por qué siempre dan ese tipo de... Es decir, Fuachar nunca se acerca o da una rueda de prensa formal, siempre es en el parqueadero? Cuando está detrás de la información. Le no, caen encima en el parqueadero. Para salir de toda esa incertidumbre que hay. Sí, porque hay un mar de especulaciones con respecto, y qué mejor que el hombre siempre te dice que es verdad o es mentira. Se ríe cuando sabe más que yo. El hecho es que Reinaldo Rueda pidió, me contaron que ayer pidió 2 años para venir a Junior. Junior le hizo una contraoferta, no, vamos a darte hasta junio, pero dice Reinaldo, pero si me van a dar hasta junio, o sea, dijo el señor Romy Abas, si me va a dar hasta junio, me tienen que pagar un bono adicional. Ese es el bono. Es alto. O sea, si se hubiese dado lo de Reinaldo Rueda Jr., hubiese sido el técnico más caro en la historia del club. Que hubiese. Pero finalmente, lo que hoy está en el tintero, lo que hoy han hablado, hace un momento, que de pronto se pueda definir. Sí, don Fuaquí era un colombiano. Pero el argentino, que por lo menos se ha hablado, es con Pablo Repeto. Uruguayo, pero está Almirón, pero el máximo dirigente quiere a Repeto. O sea, es un respeto sin Mirón. Pero el tema es que por ahí hay un dirigente que todos sabemos quién es. Y dice, ¡coño! pero mucha plata. Salió así como... mucha plata, con respeto. Oye, es que sabemos que Rueda es experto. Experto negociando. Mira el tumbe que tuvo allá con la Selección Colombia. Sí, el hecho es que de los colombianos está Bolillo Gómez. Uh-huh. Y Cheche Hernández. O sea que la terna colombiana era Rueda, Cheche y Bolillo. La terna colombiana. Rueda está descartado, no, por sus altos costos. Era la terna que había al principio. Y la terna extranjera de respeto, Antonio Mohamed. Mohamed eso descartado. Sí, no, pero estamos hablando de los que estuvieron en lista. Almirón. No, y Munúa. Munúa que... es un técnico joven que nos metió un baile aquí con el Unión de Santa Fe, el famoso 4-0. El técnico era Gustavo Munúa. Sí, también se habló de Becasese. Becasese, según lo que tengo entendido, maneja unos empresarios que tienen Junior o tiene el puente. No recuerdo. El hecho es que al irse a Arturo, me enteré hoy que el máximo dirigente está bien enterado de lo que está sucediendo en el grupo con el tema de la indisciplina, de que el otro salió en una foto con Maicenao, que el otro salió con una botella de Aladino por allá, que hay un asistente técnico que fue a rumbear los carnavales, que nadie lo conoce, que todo eso está enterado el máximo dirigente, y él quiere una persona que tome control ante esta situación de
la indisciplina que hay. Indisciplina en el hecho de que algunos jugadores y algunos miembros del cuerpo técnico llegaron enmaicenados. Están enmaicenados, hay fotos, en un estado deplorable, lamentable, deplorable. A uno lo vieron por el barrio Los Andes, y eso tiene la información el máximo dirigente. Pero al final, o sea, ¿qué podemos hacer con esa situación? O sea, Arturo sabía lo que estaba sucediendo, lo que no le gusta. Bueno, pero dale manejo tú. Si tú eres la persona encargada del grupo, ¿por qué no le das manejo? O sea, yo porque no, yo me encargo de las finanzas y eso, pero dale manejo. Con la misma vara que mides, serás medido. Esta fue la frase que usó un exjugador de Junior al enterarse que Arturo Reyes ya era el técnico del equipo barranquillero. ¿Quién fue? ¿Qué jugador? ¿Qué es lo que es jugador? El de Unión de Santa Fe. ¿De Unión de Santa Fe? Sí. El que se fue por Unión de Santa Fe. Don Jason Gordillo. Don Jason Gordillo. Jason Gordillo, que rogó por venir a Barranquilla, se bajó de un buen sueldo, vino a Barranquilla, apareció en Barranquilla y el señor Arturo Reyes le mochó las alas. Entonces dice, con la misma vara que mides, serás medido. Eso lo dice la Biblia y lo dijo el señor Jason Gordillo. Bueno, y es verdad. Es verdad. Tal cual. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Porque a los técnicos, cuando no aciertan, les dan durísimo. Miren, de verdad, no sé, ¿qué pasará con el trabajo de Arturo Rueda, Rocha? ¿Tú crees que él regrese al Barranquilla? O no sé, porque el Barranquilla también está maluco. Si por acá, sí, ¿no? Si bien Junior no llueve, en Barranquilla no escampa. El técnico me contado, me dan que es más fácil hablar sacar una cita con Benedicto que hablar con el técnico en la sede deportiva de Bomboná. Que esa hay unas restricciones, mejor dicho, ni que Beckenbauer, ni que Guardiola, que haya llegado aquí al Barranquilla Fútbol Club. Eso es lo que me cuentan, lo que llegan a Bomboná. Bueno. Y sacó varios jugadores y ha traído otros jugadores que la verdad no han rendido. Y está bastante reventado el Barranquilla Fútbol Club. Y le quitó la oportunidad a Santander, que era el tercer arquero de Selección Colombia. Lo tiene chupando banca por traer un jugador que es apellido Pavón. Y en el último microciclo de la Selección Colombia, el hombre no fue convocado. Así que le puede quitar la oportunidad a Santander de estar en el Mundial Sub-20. Simplemente porque el señor quiere al señor Pavón en el arco. Así es. Bueno, respira, Guti, respira. No, ya que ya todavía nos falta media hora de programa. Sí, sí. Bastante. En las próximas horas, en horas de la tarde, se podría sacar el segundo boletín, y no de votos, sino ni del consumidor. Oye, por cierto, confirmando lo que fue sancionado este chico Nicolás Petro, pero la multa 15 millones y aparentemente no aparecen 1,000 millones bajo su de acuerdo a lo que se ha dicho, ¿no? De lo que se le está acusando, y la sanción es de 15 millones. Ay Dios. Eso es como una pestañita, ¿no? El 0.15%. Así es. Bueno, vamos a un corte comercial y cuando regresemos tendremos más información y la entrevista de Nabil Crismat, este pelotero que definitivamente, óyeme, palabras sabias, lo que Nabil dijo que iba a pasar si Colombia no tenía los pies sobre la tierra, sucedió, así que lo vamos a ver en la entrevista que Mateo corta, no muy larga, no se preocupen, pero muy interesante. Ya regresamos. Programa Satélite. Escúchanos de lunes a viernes a partir de la 1:30 p.m. por la 1010 AM del Sistema Cardenal. Programa Satélite. No te lo puedes perder. Te invitamos a visitar y suscribirte a nuestro canal de YouTube, Programa Satélite, para ver y conocer nuestros programas que no te puedes perder. Radio Caribe Sano es una radio encaminada a llevar un mensaje de tipo espiritual con una música especialmente escogida. Escúchanos en vivo desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página web www.programasatelite.com.
y desde la aplicación de TuneIn como Radio Caribe Sano. Programa Satélite, más cerca de ti. Ahora podrás comunicarte con nosotros por WhatsApp. Guarda nuestro número 57300-716-0034 en tu lista de contactos y conéctate con nosotros. Suscríbete a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. En Spotify, de forma sencilla y gratuita, búscanos como Programa Satélite. Allí encontrarás cada uno de nuestros programas disponibles. Debes pulsar el botón de seguir para suscribirte a él. A partir de que lo hagas, aparecerá una parte destacada dentro de la biblioteca para que te puedas acceder a él rápidamente cuando quieras. Ya está a la venta Un satélite fuera de serie, un libro sobre la vida del periodista Abel González Chávez, escrito por la doctora Claudia González Oliva. Lo puedes adquirir a través del número de WhatsApp más 1-305-967-3501. También lo puedes adquirir a través de Amazon y Kindle y en la Librería Nacional en Barranquilla, en la sede del Prado, carrera 53-75-129, Buenavista y Viva, y en Cartagena, en la calle 2 de Vadillo, 3627. Adquiérelo ya. Lo más importante no es lo que damos, sino el amor que ponemos al entregarlo. Madre Teresa de Calcuta. Esto es Programa Satélite, que se transmite desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, South America, la capital deportiva de nuestro país. Y bueno, estamos a nombre de Unilegal, esta empresa aquí en el Caribe colombiano, que tiene un grupo de gente muy interesante. Son estudiantes de último semestre de Derecho. Ellos están allí para ayudar a aquellas personas que no han podido resolver un problema que lo tienen desde hace rato. Como por ejemplo, si no sabes cómo normalizar tus predios, qué derechos tienes en tu trabajo, eso es muy importante, cómo divorciarte, cómo crear una empresa, cómo comprar un automóvil, y por supuesto, si tienes un caso legal, un ilegal te puede ayudar. Puedes llamarlos al 324-599-8125, 324-599-8125, por una llamada de 45 minutos, 25 mil pesos. Y a lo mejor, de verdad que puedes solucionar un problema que te viene molestando de hace rato. Y esto es un ilegal. Bueno, Juan Carlos Rocha, vamos a saludar rápidamente a la gente que está allí. Hay un oyente que dice que Mateo es salado porque llegó y perdió Colombia. Y resulta que Mateo estuvo en el partido Colombia-México. Así que yo no diría que esa ladera de Mateo. Yo diría que aquí, como Mateo lo explicó, la técnica es un poco diferente a lo que se juega en las grandes ligas. Entonces, da para darle precisamente oportunidad a todos los equipos a que sean fuertes, ¿no? Es una manera de promover las selecciones a nivel mundial. Vamos a saludar a toda la gente que está allí atentos, escribiendo como siempre. Adelante, Juan Carlos Rocha. Saludos a todas los oyentes también del Sistema Cardenal, que nos pueden de pronto reportar su sintonía, pero lo pueden hacer a través de YouTube, buscando el canal Programa Satélite. Saludos a mi mamá, a Nubia Esther Martínez. Lo que pasa es que me da sentimiento. Me acuerdo de mi mamá que anda pendiente. Que pila que no me has mandado la clave, muchacho. Me has almorzado. Oye, te han echado flores, como tu
camisa, Rochak. Sí, sí, que se fue Mateo en Javi, tú tocas. Y ahora te la dedicaron a ti. Alan Ustari, saludos. Alex Rodríguez Bolaño, también saludos para él. Asbo Rocha, tú eres la Vicky Dávila del deporte. Yo no sé si es un halago o un insulto, pero al fin ajá, te lo acepto con mucho cariño. Carlos Andrés Rodríguez Pertús, Carlos Jaime, Cristóbal Rivero, desde el barrio La Victoria. Dailo Caña, Domingo Hernández, Edgar Rodríguez, la camisa de Rocha como mantel de restaurante del Paseo Bolívar. Saludo también para Ernesto Pinilla, Fernando Huelva, el ciberoyente número 7, es Fran Rivera. Gregory Pacheco, desde... saludo, Harold de la Hoz, Harold Castro, Isaías Fontalvo, Iván José Padilla, Yair Ruiz, Jennifer Arcón, desde Costa saludos. Hermosa. No, mentira, yo no sé dónde está metida. Pero saludos. Saludos. Jesús Herrera, Johnny Brunal, desde Los Nogales, Johan Nieto, Jorge Oliveros, desde Sabana Larga, que por fin cesó la horrible noche. José Luis. No sabemos si cesó, señores. Así es. José Luis Mejía, desde Panamá, saludos también para él. Yosimar Comen Conde, Juan Arberay, Juan Carlos Gómez Quinto, desde la fría, lluviosa y granizada Bogotá. Ay. Julio Pimienta, Julio Rodríguez en Puerto Rico. Oye, por cierto, me contaron que Puerto Colombia no tiene ni luz ni agua. Mierda. Qué cosa. Leonardo Sten dice que la camisa de Rocha como trapo de pintor. Leonardo Macías Ospino desde Cali. Luis Cabarcas Cuello dice, Rocha, ¿aún estás en carnavales? No, señor, yo no estoy en carnavales. Hay otros que siguen en carnavales. Luis Felipe Caballero Salazar también para... Dice Luis Felipe que si le ha tumbado las camisas hawaianas a Mateo, ¿no? Que es que Mateo es más pequeño que ellos, no le quedan. Luis Rodríguez, Maely Charris dice que la camisa mía pues, se parece como de corista de Juan Piña. ¡Ay, hombre! Malky Sedek, Manuel Maldonado, Marcel Tuirán, Marlon Cabrera, Máximo Canran, saludos, que Mateo que te lo está esperando en Phoenix. Miguel García, Milton Zambrano, desde Sabana Larga. Palmore Forero, también saludos para él. Raimundo Villa, Rebeca de la Osa, Roberto T. Dice que Roche con esa camisa parece muy cómodo. Un man que fuma de puerto. Uy, ¿cómo? Ronald Forero, desde Santiago de Chile. Un payo unilista, un bro. Víctor Roa, William Haddad, Yeudis Hinojosa, desde Bogotá. Eduardo José. José Purido, también saludos para él. Y Patricia Peña, desde New Jersey. Saludos. Fabián Fontalvo, desde Rancagua, Chile. Yo estuve por Rancagua cuando estuvo jugando la Copa América Colombia allá. Y Enrique Portera dice, Rocha, prende el ventilador, ya está bueno. Chaparante a todos esos jugadores de Leares. Las manzanas. Vamos a ver. Las manzanas podridas. Vamos a ver qué diferente va a ser el técnico que consiguen. La noticia entonces es que Arturo se va, definitivamente, ya fue sacado del equipo, pero todavía no se sabe a ciencia cierta quién va a ser el nuevo técnico del Junior. De nuevo, estamos sin técnico. El señor Grout, me imagino que tomará control. Tengo entendido, Benjamín Gutiérrez, que Quintero no juega, ¿no? Este partido sí lo va a jugar porque la convocatoria empezará desde el próximo domingo. Ok. Y lo que donde no podrá estar es contra América de Cali en el partido que de la fecha 7 que estaba aplazado por el concierto de Romeo. Y el clásico Junior Unión allá en Santa Marta. Tampoco podrá. Oye, que tengo entendido que van a vetar a todos los hinchas del Junior. Sí, pidieron cierre de fronteras. Cierre de fronteras. Cierre de fronteras, porque supuestamente nos hemos portado mal allá. Sí, tú sabes que es lo que ellos nos echan la culpa de lo que pasó el año anterior. Bueno. No sé, ¿ustedes qué piensan de eso? Que el fútbol se lo están quitando a los hinchas la gente violenta. No, están quitando el ambiente familiar. Claro, claro. No, antes, yo recuerdo, bueno, la época de antaño se iba papá, mamá e hijo, veían el partido. Ahora es complicado y uno le pregunta, no, yo a mi hijo no lo traigo aquí ni loco. Ahora, la pregunta del millón, ¿pasará lo mismo en Barranquilla cuando vaya Magdalena ya? No, es que ya Unión vino, Karina. Sí, ya Unión vino y no se cerraron fronteras. No cerraron fronteras, pero después de esta medida... Bueno, hay que ver. Es más, se ayudó al bus del Unión que estaba hundido. Es por a raíz de lo que sucedió. Sí, recuerdo, estuvimos ahí. A raíz de ese partido de Copa Colombia, de los desmanes. Sí. Fue en Liga, Rocha. Fue en Liga. Okay. Que James Sánchez peleó con Juan Cruz Real. Todo eso hace parte de... Dios mío.
Oiga, vamos a escuchar rápidamente la entrevista que le hizo Mateo Gueidos a Nabil Crismat allá en la ciudad de Phoenix. Adelante. Aquí estamos con Nabil Crismat. Me alegra poder saludarlo ahora en persona, después de entrevistarlo dos veces remotamente con programa satélite. Nabil, te estaba preguntando sobre una historia que escuché por ahí sobre las siestas que tomas antes de los partidos en el Clubhouse de San Diego. Cuéntame un poquito de eso, de tu filosofía, de tu estilo relajado de manejar las cosas. No, como lo estábamos hablando, pienso de que es un juego de niños. Simplemente trato de venir todos los días al parque y disfrutarlo al máximo. Es como todo, hay veces que uno tiene más energía que otros, pero siempre trato de, no sé, a veces siento de que los momentos cuando uno toma un break, a veces me siento y cuando estoy mucho tiempo sentado me da un poquito de sueño, pero simplemente trato de ser una persona alegre, activa en todo momento y nada, lo hago más que todo como algo mental para relajarme y estar 100% todos los días. Nabil, una cosa que noté antes de este torneo, quizás de parte de los medios americanos, no vi que ellos hayan tomado realmente a Colombia en cuenta en este grupo. ¿Tú crees que esa percepción ha cambiado después del partido contra México? ¿Sienten un poquito más de presión ahora, después de ser una de las sorpresas del torneo? No, yo siempre siento de que estamos mal acostumbrados. Siempre siento de que Colombia lo desameritan desde que empezamos un torneo de béisbol. Siempre dicen como que, bueno, Colombia estuvo ahí, pero tuvo una buena participación. Creo que todos estamos cansados de eso. Todos estamos aquí para dar de qué hablar y pienso de que los muchachos tienen corazón y ganas de salir adelante. Y pues esto apenas empieza. Es un torneo muy corto y en el béisbol uno nunca sabe lo que puede pasar. Así que así pasó en el primer juego. Nos cogieron por bajito y aquí estamos. Ganamos el primer juego y ahora estamos en el segundo juego que hay que salir a ganar nuevamente y seguir para adelante. Nabil, cuando tú enfrentas a un equipo como Gran Bretaña, que obviamente no tiene la nómina más lujosa de este mundo, o por lo menos no la más conocida. ¿Cómo se arma un reporte para preparar el equipo contra un equipo que no tiene quizás tanta información disponible? ¿Cómo es ese proceso? ¿Lo puedes explicar un poco eso? Pienso de que, para serte sincero, para mí esta es la rivalidad más grande que tenemos en la división porque no hay tanta información de nada de los jugadores de ellos. Pienso de que nadie nos conoce, ni nadie nos conoce a ellos. Entonces, tú como lanzador, pues no puedes tener un buen plan para trabajar. A mí me encanta todo el tiempo cuando enfrentamos grandes nombres en el juego porque hay mucha información sobre esa persona y pues puedes trabajar en base a eso porque todo el mundo como ser humano tiene una debilidad y yo soy muy creyente en los reportes y lo que da la tecnología hoy en día de que te puede dar una mejor página y una mejor visión sobre el juego. Obviamente, pues el bateador es mucho más selectivo cuando es de nombre y pues tiene mucho más contacto, pero ahora mismo es un juego impredecible, no sabemos quiénes son los de allá, sabemos un poco de la información de ellos, igual que ellos de nosotros, y va a ser un encuentro muy, muy chévere. Pienso de que hay que salir y competir, no importa contra quién sea. Bueno, Nabil, aquí para concluir, ahora que ya hablamos un poquito de Colombia, te quiero hablar un poquito sobre San Diego y la gran expectativa que tiene el equipo esta temporada. ¿Cómo se siente ese ambiente con el Clubhouse, especialmente ahora con la adición de Xander Bogaerts? ¿Cuál es la meta para San Diego? ¿Tienen a la Serie Mundial en la mira? ¿Sienten que lo pueden lograr esta temporada? Sí, claro. Yo pienso de que esa es la meta de todo equipo en Grandes Ligas. Pienso de que, gracias a Dios, me ha puesto una organización que hoy en día está compitiendo para eso. Han invertido para eso. Siento de que tenemos un grupo demasiado talentoso. Simplemente es cuestión de, como hemos hablado, pues, el año pasado lo vimos con los Dodgers, un equipo que ganó 7 y pico de juegos, en 4 juegos se fueron, así es el béisbol. Pienso de que no podemos dar nada por como quien dice, por ganado. Simplemente hay que salir ahí al terreno de juego ahora que empieza la temporada y ir juego por juego y tratar de llegar a la Serie Mundial, que el año pasado lo demostramos que estamos para eso y sé que muchas cosas buenas vienen para el equipo este año. ¿Quién es el más jocoso en el Clubhouse de San Diego? ¿Quién es el que maneja, como nosotros decimos en Barranquilla, el perrateo en ese equipo de San Diego? No, pienso que todos tenemos una buena vibra ahí. Yo pienso de que eso es lo más valioso que tiene el equipo ahora mismo, que lo llevamos bien todos, con todos, nos ayudamos unos a los otros y pienso de que hay muy buena química y pues yo soy muy creyente de cuando el grupo está muy unido, grandes cosas vienen. Bueno, gracias Nabil, mucha suerte en este torneo. Gracias, bro. Así es, cuando el grupo está unido, grandes cosas vienen y este no es el caso del Junior y por eso todo el despelote que hemos vivido durante todo este tiempo. Aunque lo quieran decir, no, que está, no. El grupo Junior no está unido, a mí me da mucha pena.
y se refleja en el partido, se refleja en el comportamiento de los jugadores. Tú sabes lo que el hecho de que no tomen en serio el entrenamiento, la concentración, que uno de los del grupo técnico salga y se rompe el carnaval y haga todo eso, eso no demuestra unidad de equipo. Me da mucha pena. Hay unas manzanas. ¿Qué iba a decir Juan Carlos Rocha? No, lo que pasa es que es lamentable toda esta situación, y cuando sale el técnico uno se entera de unas cosas que, mejor dicho, al que da pena. Oye, ni cuando uno estaba en el colegio uno hacía esas cosas. ¿Qué pasó, Rocha? No, porque había otro como de proceneta. ¡Ey, Guti, ven! Están sacándolo. ¡Ey, ven! Tengo unas peladitas ahí. Es decir, entre los jugadores, Rocha. Sí, ahí. La verbena, ahí. Junior no es un equipo, sino una verbena. Una discoteca. No, lo que pasa es que están muy cómodos, tienen buenos sueldos, tienen, no les falta nada. Entonces, eso hace a la gente cómoda. Eso es la mentalidad. ¿Verdad? Yo no sé. Teo el otro día dijo, a los jugadores del Junior les hace falta sudar esa camisa, entender lo que llevan, al equipo que llevan. Las manzanas podridas del Junior, porque eso es lo que uno puede pensar en. Porque han pasado muchos técnicos de muy buen nombre, de buena categoría. ¿Cuántos técnicos en cuánto tiempo, Benjamín Gutiérrez? Creo que llegamos al récord Guinness. Bueno, sí, yo creo que desde el 2019 para acá, el señor Fernando Suárez, Julio Comesaña, Amaranto Perea, Arturo Reyes, Juan Cruz Real, el señor Comesaña, El señor Reyes. Arturo Reyes. Y otra vez, y ahora el señor. El que venga. Con los asteriscos. ¿Cuántos técnicos van ahí? ¿Y cuántos jugadores de esas manzanas podridas están ahí? Voy a dar tres nombres. Señor Cariaco González, que lo trajo Comesaña en el 2019. El señor Inestrosa, el señor Didier Moreno. Y el señor que tiene 12 años aquí, señor Sebastián Viera. Mucha gente está pidiendo un cambio de arquero. Yo creo que Viera es como esas relaciones tóxicas, ¿no? El hombre de repente tiene unas atajadas, la cosa más increíble, y salva al equipo, pero de repente también le meten unos goles que uno dice, ¿cómo pasó? Entonces, es como amor y odio al mismo tiempo. Sí. Dulce y agrio. O salado. Entonces, no sé, la verdad, ¿qué va a pasar allí con respecto al arquero? Sigue siendo el capitán Viera, sigue siendo la persona que lidera ahí a sus compañeros. No dudo que hace un trabajo interesante, de pronto tratando de manejar un liderazgo. Aunque muchos lo critican y dicen que es rosquero, eso no lo sabemos, solo lo saben las personas que están allí, que trabajan alrededor de él. Yo no puedo decir algo que no veo, pero sí puedo comentar de lo que se dice, ¿no? Entonces, no tengo de nuevo ninguna expectativa con el nuevo técnico hasta que yo no vea que los jugadores de verdad están dando su 100%. No dudo que ellos dicen, por lo menos ellos sienten que están dando su 100%, pero tal vez sus cuerpos están ahí, su mente no. Tantas cosas. El psicólogo, importantísimo para manejar este tipo de cosas. Digo, no solo con los jugadores, pero también con el grupo directivo. Se necesita un psicólogo para ser intermediario allí, para que se manejen las cosas de arriba hacia abajo. ¿Qué dices tú, Juan Carlos Rocha? No, sí, la verdad es que sí, es que el nuevo cuerpo técnico tiene que tener un psicólogo, un psiquiatra, porque ya deberíamos tener unos loqueros, nivel de psiquiatra. Unos loqueros que anden con la camisa de fuerza. No tanto eso, sino que amarrando a los que le gusta la rumba, más que la comida. Lo que pasa es que hay mucha gente que exigíamos en su momento que, no, sentido de pertenencia, que fuesen de acá, de la región, pero al final no. El comportamiento no es el adecuado de un deportista profesional. Ser de la región no te hace más talentoso ni mejor jugador. Yo voy a decir algo y me puedo ganar hasta enemigos. Yo creo que Junior no solamente está caído futbolístico, sino que desmejoró la nómina que teníamos para hace 3 años. Porque, sí. Señores,
lástima lo de Rafa Pérez, pero el señor Escarpeta, con todo respeto, pero que se quede cabeceando, porque de verdad no convence, es un jugador muy lento. Otro costeño que vino, Edwin Herrera y Torralbo. Me hace extrañar a Gabriel Fuentes, aunque ustedes no lo crean, o sea, no tienen muy buen nivel. Y otros jugadores que han venido, por ejemplo, el señor Berrío, que parece que tuvo un encontrón con el técnico, porque de algún momento lo sentaron y poco lo vimos. Y la pregunta es, ¿tendremos otro Mudo Rodríguez en Barranquilla con el tema del señor Andrés Estupiñán? No, es que lo de Estupiñán, Arturo no lo pidió, él no lo trajo, se lo pusieron. Es más, ahora acá está diciendo, es que debí traer otro delantero. Oye, pero si todo el mundo lo sabía. No, bueno, Arturo ahora Reyes, ahora es que vas a salir diciendo, ay, es que yo debí darle el abrazo antes que el otro. No, mi hermano. Sí. Bueno, yo creo que nos toca cerrar un poquito ya ese capítulo. La verdad queda la expectativa del nuevo técnico esta tarde. Me imagino que Rocha en su bordillo lo comunicará y mañana lo charlaremos. Sí, es que pasa los algo. Convocados. ¿Quiénes fueron los convocados, Benjamín Gutiérrez? ¿Qué dices tú, Juan Carlos? No, si es que pasa algo, si es que se deciden o si no se deciden. yo no sé, yo noté al señor Fuachar todavía como con un signo de interrogación en su rostro. De la convocatoria de Colombia, tenemos a Alexis Pérez, jugador que juega en el Giresunspor de Turquía, Álvaro Montero, arquero de Millonarios, Camilo Vargas, arquero de Atlas, Carlos Cuesta, del Gen de Bélgica, Daniel Muñoz del Gen de Bélgica, Davinson Sánchez, un asterisco ahí, Tottenham Hotspur, David Machado, jugador del Lens de Francia, Lens, Davis Vázquez, arquero del Milán, el cuarto arquero del Milán, Dios mío, qué cosa, ¿no? Pero él no es de aquí. Sí, claro, es barranquillero, claro. Diego Baloyes, jugador cartagenero del Talleres de Córdoba, Dylan Borrero del New England Revolution. Este no es el hijo, no es el nieto, no es el hermano, es el mismo. Radamel Falcao García, del Rayo Vallecano. Tampoco es el hijo. James Rodríguez, Jefferson Lerma. James. John Arias, John Hader Durán, John Lucumí, Juan David Mosquera, Juan Fernando Quintero, el Junior que está mal y lo hunden más. Joan Carbonero, Joan Mojica, Jorge Carrascal, el crack, Kevin Castaño, jugadorazo, Mateo Zuribe, Nelson Palacio, ¿quién es ese? No sé. Y don Rafael Santos Borré, la convocatoria para los partidos ante Japón y Corea del Sur. Seis costeños ahí en esa convocatoria. En esa convocatoria. Sorprende la convocatoria de Nelson Palacio. Dice que él no se esperaba, sino que estaba con su familia comiendo y lo llamaron. ¡Ey, loco! ¡Te llegó la convocatoria de Colombia! Y el man como que ¿cuál es la vaciladera? Cuando empezaron a llamarlo, Nelson Palacio, jugador nacional con muy buen talento. Pero creo que hubo jugadores que debieron estar en esa convocatoria. El caso de el caso del señor, así dijo un man de Cali, Carlos Darwin Quintero. Ese caso no estoy de acuerdo. Pero jugadores, por ejemplo, como Harold Preciado, que está haciendo goles en México, y Óscar Estupiñán, por encima de Radamel Falcao García. Oye, yo me imagino que a Quintero lo han estado analizando y dicen, este muchacho, todo lo que hace, todo lo que se entrega a este partido, hay que llamarlo. Sí, necesitamos personas así, con ese espíritu de lucha, de héroe, de mártir. Sí, la gente pregunta a la selección Colombia, porque verdaderamente. La gente pregunta por dos jugadores, Luis Sinisterra y Luis Díaz. Bueno, señores, para recordarles que Luis Díaz no puede estar por el tema de lesión y Sinisterra viene apenas saliendo de una. Así que no se preocupen que el técnico Lorenzo los tiene en carpeta. Así que para que no digan, no, es que sacaron a Luis Díaz y a Sinisterra. No, no pueden estar convocados por lesión y por el tema de poco rodaje. Esa es la selección. Oye, Guti, tengo entendido que el consejo de la FIFA ya, que se reunió en Kigali, Ruanda, ya aprobó el nuevo formato del Mundial. Sí. 48 equipos. Sí, 48 equipos. 12 grupos de cuatro selecciones. Así avanzarán es. El primero y el segundo directamente. Y también avanzarán los ocho mejores terceros de cada. ¿Ocho? Sí, sí. Oh, ¿eso qué? Sí. Partido de eliminatoria directa desde 16avos de final. Se jugarán. Oye, si Colombia no queda, después de todas las gabelas que se le van a dar, yo te digo, apaga y vámonos, porque de verdad, pues se le va a dar muchas oportunidades, sí, ¿no? Claro. A los equipos a que puedan clasificar. 104 partidos en total, 104 partidos, bastante. Y durará 39 días el Mundial. Así que
Señor Lorenzo, señores de Sudamérica, por favor, ganen, clasifiquen para poder tener otro campeón mundial sudamericano, porque los europeos vienen con todas, se los digo así porque la gente en Francia, Alemania, están como así que nos ganó Sudamérica, un mundial. Así ¿verdad? Es, así que es lo y que eso se que miran fuerte. A los suramericanitos. Y en Estados Unidos, un mundial ganado por europeos, sería duro para la gente allá en... No, y Estados Unidos se está poniendo las pilas. Así es. Estados Unidos se está poniendo las pilas en el fútbol. Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Juan Carlos, por esa información que, Dios mío, tú volaste del lugar donde estabas hasta el estudio de satélite. Pensé que no ibas a llegar a tiempo. Impresionante. Benjamín Gutiérrez, toda la gente de producción, nuestros queridos oyentes, muchas gracias por estar con nosotros. Regresaremos el día de mañana con más información definitivamente. Vamos a pedirle a nuestro amado Abel González Chávez que por favor despida el programa. De vez en cuando dense un champú espiritual. No digo que siempre, pero es bueno probar. Bueno, el versículo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, porque estamos con Dios. Sí, señoras y señores, se nos acabó el time. Satélite. Satélite, satélite, satélite.